Ahí está, mire. Lo peor es que subo un video de que ya tenemos trabajador. 3 horitas después, ya no. Ya no tenemos trabajador. Y ahora sí es el bueno. Y nada, amigos. Antes de comenzar con el video, quiero enseñarles el render de la casa. Ok, debo decirles que deben de ser conscientes que este es un sueño, amigos. Este es un render. Y por cierto, bienvenidos, bienvenidos. Pase usted. Este es un render a mi creatividad, a lo que siempre he soñado. Siempre he soñado una casita con un jardín, con mucha iluminación y con un asadorcito para invitar a los amigos. O sea, no sé cuánto tiempo nos va a llevar esto, amigos. Y que al principio vamos a empezar con, tal vez con una casita pequeñita y en obra negra, pero sé que no sé cuánto tiempo nos va a tardar, pero se va a llegar a este resultado, primeramente Dios. Así es que bueno, amigos, bienvenidos a su nueva casita, aunque sea en un dibujo. un tour por la casa. Pero bueno, amigos, pase usted. Aquí está la sala, el comedor. Yo quería un espacio abierto. Acá atrás está que sí, la lavadora. Vean, amigos, yo quiero cocinar y que haya ventanas por todos lados. Estar en cualquier parte y ver el jardín como de un lado, como del otro. Aquí no hay plantas en esta casa, pero con toda esa iluminación planeo llenar de plantas en la medida de lo posible, claro que sí. Y bueno, amigos, este va a ser el baño, primeramente Dios. Y bueno, el plan es iniciar con la parte de abajo, con este cuarto, con sala y cocina. Y bueno, pues así la habitación y el cuarto, ¿ustedes qué opinan? Vamos a tener un closetcito. Y bueno, cuando salga, primeramente Dios va a ver mi jardín. Y bueno, estas van a ser las escaleras, amigos. Se va a ver cuando vaya subiendo. Va a ser una casa con doble altura, eso quiere decir que pues un pedazo de la casa no va a estar construido, de eso consta la doble altura. Va a estar una pequeña sala y el cuarto principal, ese va a ser nuestro cuarto. va a tener algún closetcito y el cuarto de mi peques, este va a ser el cuarto de mi peques Pérez. Vean, con su closetcito, y este cuarto va a tener un baño compartido que va a estar aquí en la sala. Y bueno, cuando salga y vea hacia afuera, voy a poder ver mis plantas. Ahí miren, se queda corto de todas las plantas que vamos a tener. Pero sí que se planea que esté todo con plantas, ¿no? Y bueno, va a tener 3 pisos. Oh sí, esta casa va a estar grandecita. Y arriba vamos a tener un roof garden. Ay no, ya estoy ansiosa de que un día sea así. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Y ahora sí, vamos a continuar trabajando por nuestros sueños. No tenemos tanto presupuesto, amigos, pero tenemos mucha voluntad. Hasta que la voluntad se termine, le vamos a seguir dando, aunque sea de poquito a poquito. Para los que conocen nuestra historia, hemos batallado desde el día 1 y no sabíamos que iba a ser así, la verdad. Pero bueno, le seguimos echando ganas. Y bueno, este día, amigos, nada más lo grabé así como time lapse. No les he grabado toda la semana. Nada más fuimos a rellenar poquito. Estamos aprovechando las piedras que salieron de los mismos cimentación para echarlas para enfrente, porque hay mucho que rellenar. Y bueno, nada más no quería que se perdiera este archivo, no quería que se
se perdiera ese archivo de Meli trabajadora, Meli Lalo trabajador, y Lalo ahí puso luz, ya hay varias, ahí el conector de luz, por eso ahí estaba. Pero bueno, todos ayudamos ese día, y ahora sí amigos, vamos a comenzar y a ponernos a corriente con esta semana. Gracias por acompañarme en todas mis aventuras. Tres amigos, bienvenidos a una nueva semana en el terreno. Oigan, hoy es día martes. Hoy vinieron los trabajadores un ratito en la mañana. Ayer no vinieron, pero miren, gracias a Dios, ahí vamos. Y el premios y de esta cosa que dice que el peque le trajo comida al chango, así se llama, ¿eh? No crean que le pusimos nosotros, así le dicen que los vecinos, ¿da peques? Aquí con las manos. ¿Eh? ¿A croquetas? Sí. Para que no las coma. Y trajimos premios, miren. Y ese. Va, ábrele, ¿no? Ya se los acabó. El peque se los compra con su dinero. ¿Eso cómo se echa? Pues hay que buscar un platito, a ver. Pues es lo que le digo, mamá. Está lloviendo. Mira. Con las piedritas que tiene. Okay. Ahí échaselo, ¿no? Sí, todo, eso es todo. No. Échaselo todo ahí, mamá. Ahora. Ay, chango, ya lo tiraste. Pues me movió. A ver. Ay, changuito, ¿por qué le mueve? No, ahorita se lo come el changuito. Mira, ya se lo come. Pero bueno, amigos, así las cosas aquí en el terreno. Les iba a grabar ahorita que veníamos, porque nos quedamos sin gasolina. Y llegamos con el puro vuelo. Con el puro vuelo aquí al terreno. Ay, no, pero qué gusto, amigos. Hoy esta semana me siento más relajada. Casi no tengo pedidos de macetitas. La verdad, sí quise descansar esta semana. Y como que ando muy relax. Por cierto, ya nos entregaron también el render de la casa, de cómo va a ir. Muy bellas las barditas. Y bueno, ahorita va a venir un camión de piedra, amigos. Un camión de piedras. Aquí también ya está marcado cómo ve la casita. Ya tenemos los planos. Y miren, ahí están los cajoncitos con los que los maestros andan trabajando. Dile, siéntate, chango. Siéntate, changuito. Sentadito. Dile cómo se debe sentar. Dile cómo sentarse. A ver, siéntate tú. Así, chango. Siéntate, chango. Changuito. Pero no sabe. No sabe, chango. Está muy pequeño, ¿verdad? Sí, está, no sabe. Mira, acá anda otro perrito. ¿Damos juguetes también? ¿Llevo premios? Sí. Ahí anda Lalo. ¡Ahí está el zorrín! ¡Achis! ¿Es desconfiado? ¡Hola! ¿Qué hora se lo pusieron con él? ¡No! ¡No, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, chango, no. Pruébalo. Ay, están muy duros, ¿no? Ay, ya sé, los sentí bien duros. No, te pregunto. ¿Qué perrillo cómo hacer? Papá, esa es su pata. Ah, no, es su cola.
¿Cómo se abre? Ah, está lastimada. Ah, está lastimada la patita. Toma. Vete. Yo no. Toma. El peque se anda bien alegre con sus perritos amigos. Ahora el otro churrincito, este es la churrina. Cuando vengamos aquí vamos a tener muchos perritos adoptivos. Pues así las cosas, amigos. No hay mucha novedad que hacer. Más que a lo mejor también ya vamos a empezar a ver material. Nosotros vamos a hacer el portón. Vamos a ir a ver los precios y todo. Por si nos quieren acompañar, díganos en los comentarios. Vamos a hacer tablas de madera y herrería. Lunes de no trabajar. Ayer no vine a trabajar. Y ahora, no, pero es nomás un ratito. Ahora casi no hicieron nada. Entonces, se supone que viene ahorita otro camión de piedra. No sé qué horas llegue. Entonces, estoy pensando mover los ladrillos de ahí. ¿Ves que están ahí? Para que el camión ahí descargue la piedra. Para que esa esté un poquito más cerca, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Estoy diciendo que estamos pensando ir a ver material para el blase del Puerto Ma. Sí, ya que esté bardeado, sí es la idea cerrar ya con un portón de madera, con algo de herrería. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día aquí en el terreno, ¿verdad? Hoy nomás venimos a ver, miren. Sinceramente, no sé si les comenté, pero el maestro que traemos se enfermó, pobrecito. Creo que no va a venir en toda la semana, entonces pues nada más venimos a ver. Miren, amigos, aquí no se roban las cosas, miren, porque está la manguerita y luego acá están los cajoneros. Y bueno, amigos, miren, todo va estancado. Acá está el tambo. No, todo muy bien, amigos, la verdad. Creo que no ha pasado nada extraordinario. Ahorita lo que andamos haciendo es podar unos árboles. Y esperemos que se recupere pronto el maestro. Lo malo es que como pensamos que iba a trabajar al tope, como la semana pasada, ¡tarán! Toda la piedra que hay, vean. Saluden, muchachos. Andan haciendo ahí, andan queriendo cortar ese. Vean, acá dos camiones de piedra. Porque pensábamos que iban a trabajar. Que no falte material. Y ahora les digo que no nos faltan cosas. Esperemos que vuelva, nada más con eso. Sí, esperemos que vuelva. La verdad es que intentamos quedar bien con él, pero no, pues con todo se ha quedado bien, ¿verdad? Para que vuelva, ¿verdad? Pero miren, pues ahí está, miren. Lo peor es que subo un video de que ya tenemos trabajador. 3 horitas después. Ya no tenemos trabajador. Y ahora sí son buenos. Y nada, amigos. Miren, acá está un... Ay, por ahí andan cortando la... la madera. No, como que el pasto. Ah, miren, acá también está toda la arena. Aquí donde yo me saqué. Ay. Y vean, qué bonito se ve ya todo verdecito. Vean, ya no se ve tan seco como anteriormente. Y bueno, amigos, ¿qué creen? Ya nos mandaron el render. ¿Sí se dice render, amor? Ya nos mandaron el render de los planos. Se lo voy a estar enseñando en este video, tal vez. Para que vean cómo va a quedar la casa, no sé en cuántos años. Nada más necesitamos unos 2 millones de pesos, amor.
Ni sé. Pero bueno, siempre se estuvo platicando con ellos que pues ajá, que si iba a ser por partes, que también yo siempre he sido bien honesta con ustedes, no va a ser de la noche a la mañana, ya vieron, ya llevamos como 3 meses y no podemos acabar las bardas. El peque fue el que insistió hoy en venir, ¿verdad? No teníamos planes de venir, la verdad, porque pues no hay que hacer, pues hay mucho. Hay que sí hay que hacer, pero miren, ahorita ya está la lluvia y ya ahorita, ¿para qué quieren? Nos agarra trabajando. Miren, ahora tenemos un burro de visitante. Ay, la otra vez les dije de las vacas y creo que ni las alcanzaron a ver, amigos. Esperemos que ahora. Es que me da miedo porque luego siento que me van a patalear. Pero no, miren, creo que ahí sí lo captan. Miren, ay, se capta bien bonito el paisaje. ¿No les da miedo? A ver, ni que sea de terror. Ni que sea de terror, ma. ¿Algo que contar sobre esta semana? Ni que sea de una película de terror, ma. Todo tranquilo, barba. Ese burrito de Fer. Yo diciendo, no nos ponemos a trabajar porque llueve. Y él solo no. Pues es que es tarde. Y ya es tarde. Ya es tarde y me agarró una gallina. Y es muy cansado. La arena. Para los que ya han visto todos sus videos, esta es la arena que nos la mandaron toda revuelta. Pues miren, ya hasta se gastó con las lluvias. Ya hasta por allá va. Oigan y vean, ese es el yo también dándoles actualización de los vecinos, ¿va? Pero bueno, ese es el terreno de los vecinos. Y vean, sí se ve como que unos 1, 2, 3. Sí se ve como que fueron unos 8 camiones de relleno. Miren, eso vamos a poner también nosotros, relleno. Ya no más aquí, falta como de extenderlo, que ellos lo extiendan. Y pues sí, amigos, así las cosas. ¿Cómo ven? Pues esta semana estuvo bien, miren. Yo he estado muy relajada, he intentado modo zen. Ay, no sé ni qué es el modo zen, la verdad. Yo para qué les digo que modo zen, pero ni sé qué es eso. Y bueno, amigos, ya nos vamos del terreno.